lazy Sunday mornings, hiding under covers. I don't mind staying in with you. Play your favorite movie, playing right beside me. I don't mind when it's just us two. That corner coffee shop we like to go. Late night walks with you to take me home. With you, I never feel alone. These little songs make me glad to call you mine. And you have got my head in the clouds. One, two, three. All that I need. Is your body next to me on rainy days? Just need your company. Hello. Hoy tuve que cancelar mi stream porque estoy trabajando en cosas de Qué Bonitas Cosas, which is es el nombre de nuestra tienda para el merch drop del Spanglish. En la 4, estoy en la hora 4 de los tabuladores de envíos. So there's that. Ya tengo todo oscuro porque hace rato traía migraña, pero tenía que hacer esto, entonces me ayuda no tener luz. Mi luz nueva que tiembla porque la cámara nomás no logra sincronizarse con los cuadros por segundo que tienen que ser, me ayuda muchísimo. Y aparte son las 12, o sea, son las 12 y media AM, entonces como que mi cerebro también lo tengo que entrenar. O sea, como estoy haciendo tanto, lo tengo que entrenar. Lo tengo que decir de, oye, it's kinda late, so get sleepy. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, creo. 12 países. Tengo que hacer por lo menos 18. Me faltan pocos ya. Sucia. Me faltan 5, pero necesito agüita. Holy shit. Heart.
I'd find a new home, and maybe I'd never be alone. Prendes una luz para que no se note tanto que mi cámara no sirve. Anyway, espero estén disfrutando el video y vengo a hacer esta interrupción, claro que sí, para decirles que el video de hoy está patrocinado por Skillshare. Una vez más, todo el equipo muy contento de que gracias a Skillshare podemos seguir sacando estos videos que yo disfruto mucho hacer. Disfruto mucho irme grabando durante el mes, durante una temporada, y después poder juntárselos de esta forma. Siento que es una manera, es una renovación del Document Your Life que yo solía hacer, pero estos me gustan más. Anyway, that's not the point. Les voy a hablar un poquito de Skillshare por si son nuevos por aquí. Y es que Skillshare es una comunidad de aprendizaje en línea con miles de clases inspiradoras para creadores, donde puedes explorar nuevas habilidades o hacer lo que a mí me encanta, profundizar las que ya tienes. Está seleccionado específicamente para el aprendizaje, lo que significa que no hay anuncios y siempre están lanzando nuevas clases premium. La clase que estoy tomando ahorita es Dale Vida a tu Cuaderno de Bocetos, creación de páginas interactivas del Cuaderno de Bocetos de Samantha Dion Baker. Samantha es una ilustradora que usa técnicas que encontramos tradicionalmente en los libros infantiles o para chiques, donde tiene una puertita y una ventanita y hay muchas cosas interactivas y dinámicas. Pero ella aplica todas estas técnicas y estas ideas a su diario de bocetos o de sketches. Hace cosas muy bellas, en especial porque es ilustradora, entonces hace estas imágenes con múltiples capas y dimensiones, y su curso está simplificado para que tú empieces con lo más básico y puedas como ir construyendo y haciendo cosas más complicadas. Yo no tengo este tipo de cuadernos como ella los usa, pero sí tengo mis cuadernos de journaling, que están mucho más parecidos al collage. Son como mis cuadernos de scrapbook y demás. Entonces me gusta mucho ver esas técnicas que ella usa para implementarlas en mi estilo. Y eso es de lo que más me gusta a la hora de tomar mis clases en Skillshare, donde puedo tomar de cosas muy diferentes y estilos y técnicas muy diferentes, y puedo acercarlo a lo que a mí me gusta hacer y a mis hobbies y a mis pasatiempos. A mí me gusta ver sus lecciones con un poquito de música de fondo también. Siento que me siento muy en el mood, siento que estoy hasta viéndola casi en vivo. Me gusta mucho. Esta clase está en inglés y también es un staff pick, de hecho. Pero como saben, toda la plataforma de Skillshare está en español y sus miembros pueden acceder a la librería completa de clases con subtítulos en español. Las primeras 1,000 personas que usen el link en la descripción obtendrán una prueba de un mes gratis de Skillshare para que puedan comenzar a explorar su creatividad hoy mismo. Muchas gracias, Skillshare, por patrocinar este video, y seguimos con la programación. Yo soy Fa, esta es mi oficina, este es mi desastre, y dentro del computador hay más desastre. So what's in for today? Para hoy, mañana, es el drop de Qué Bonitas Cosas, que es nuestra tienda de merch. Tras muchos años de preparación, nos llegó el día, pero hay cosas y detalles que tenemos que alterar y cambiar y corroborar. Entonces, hoy estoy honestamente a la espera de unos cambios, más bien como en la estética del website. Y estoy a la espera de que, hopefully, el señor programador me va a decir: no te preocupes, todo está maravilloso andando. Así que voy a tomar esta preocupación y la voy a enfocar en cosas que tengo que hacer, como las tablas de medidas, de tallas. Like all the little margins, like you're having dextrose right after a workout. You know what I mean? Like that's what Liver King was doing. Me molesta esta luz. Me rebota mi pantalla, no puede ser. Está oscuro. Como, ah, oh, ok.
I wonder why people ask him that, yeah. By the way. Here's Jordan once again talking about trans people. Here is. I saw a surgeon on some chat yesterday, the day before, who was bragging about doing 3,000 double mastectomies. For me, that's like, that's Auschwitz. I saw a surgeon. So mad. Bro, that's crazy, yeah, moment. I love yeah. that. Auschwitz, famous for consensual surgeries. De acuerdo, pues muchas cosas están sucediendo en mi cerebro en este momento. De esas veces que como que se te juntan muchas cosas, ¿no? Y es que la... Bueno, aquí está el detalle. ¿Should I tell you this? ¿Is this too personal? No, I think it's too personal, you won't know. Pero el punto es que, wow, qué tirote nos hemos echado con el website. Qué tirote. Si hay manera, estamos con un servicio, right? Que de estos que construyes tu propio website y tal, y tu tienda y todo, así bien padre. Pero para que esté bien padre y para que tenga todas estas herramientas y que lo haga automatizado para ti, por ti y demás, necesitas pagar su servicio más costoso. Que en nuestro caso, para el estatus de la tienda en este punto, que ni ha salido, que va a salir mañana, no podemos pagarlo. Entonces, dentro de las evaluaciones que se hizo en estos últimos meses fue decir, ok, ¿qué conviene? ¿Qué hacemos? Si pagamos eso, you know, hay ver cosas. Porque, ¿qué pasa? Si pagamos ese servicio a ese precio, todos los productos tienen que ser más costosos para poder pagar el servicio. Entonces, terminamos decidiendo que no, que lo íbamos a hacer todo mucho más manual y mucho más truqueado. Es por eso que ayer hice un tabulador de 18 países diferentes para envíos y demás. Cuando el website pues lo pueda hacer por ti si pagas los $300 al mes que no podemos pagar. Entonces, ¿qué pasa, señor programador? Sabe que estoy hablando de usted. Qué bonitas cosas es la tienda y el perdón por el Spanglish, es un departamento de la tienda. Es una marca dentro de la tienda. You know what I mean? Entonces, es por eso que es qué bonitas cosas en el Instagram y demás. El website perdón por el Spanglish.com te va a llevar. Pero es un redirigido, o sea, en sí el hub y la tienda como tal va a ser quebonitascosas.com, que honestly I think it's a great name. Nos tardamos muchísimos meses en saber cómo ponerle a la tienda, muchos, muchos meses, no sabíamos, además no podíamos descifrarlo, hasta que un día grabando un podcast, entro aquí a la oficina y Sophie me dice, güey, qué bonitas cosas, y yo, sí, que este es una tagline que yo digo todo el tiempo, qué bonitas cosas, ¿no? Y yo, ajá, y la morra, no. quebonitascosas.com, y yo, we're two dumb idiots. Muchas cosas de las que tuvimos que organizar y planear con el tiempo tienen que ver con no solo registrar marcas y permisos de una cosa, sino de dos. Y lo hicimos durante la pandemia, además, donde todos los trámites eran 3 veces más tardados. Entonces tuvimos que registrar todo lo de qué bonitas cosas y lo registrar todo lo del Spanglish. Porque yo entiendo, pues obviamente hay mucha gente que no pasa nada, ¿no? O sea, que tiene un negocio, su emprendimiento, y lo vende en Instagram, y lo vende por DMs, y así. Y está maravilloso, y cada vez que avanzábamos en algo aquí con el website, yo nada más le decía a Ahmed, el programador, yo así de, güey, mejor hay que vender por DMs, ¿sabes? O sea, I understand that really well. Tomó mucho tiempo. Y estoy muy contenta, pero aún así hay detalles que estamos viendo ahorita y demás que son de esto. Es porque es la primera vez, porque es el primer lanzamiento. Una vez que eso ya va andando, we will be fine. Y podemos volver a hacerlo y demás. Y literal son muchos hasta copy-paste, ¿sabes? O sea, y alterar el código y cosas que ya hicimos y ya sabemos que funcionaron. O cosas que sabemos que no funcionaron, que hay que corregir. O sea, porque vamos a cometer errores en el camino, por supuesto. Somos un equipo muy pequeño. Yo diría que somos un total de 5 personas involucradas. Sin contar nuestros proveedores, obviamente, pero somos 5 personas involucradas, de las cuales 3 son outsource. O sea, somos Sophie y yo en la compañía y we do outsource de 3 personas, ¿no? Diseño, programación y digamos que cosas de asistencia, assistance, tal cual. Entonces, pues ojalá que todo maravilloso. Yo voy a seguir chambeando, claro que sí. Ahorita tengo que reunirme con Ahmed para terminar detalles porque tiene que estar listo para hoy en la noche. O sea, everything starts selling. La preorden arranca a las 12 del día del viernes de mañana. Pero obviamente no queremos arrastrarlo hasta el día de mañana, los últimos detalles. Queremos terminar todo hoy y ver que para hoy en la noche, it's done and it's waiting, it's gonna be fine.
It is gonna be fine. Y si no, gracias por la paciencia. ¡Qué nervio! ¿Por qué quise ser businesswoman? Ya no quiero ser businesswoman. Sí, sí soy. Sí, sí soy. Sí soy. Mis loops son más de mi heavy rotation, pero I immediately put shit in my heavy rotation, so I just keep on going. ¿Qué estamos haciendo? Ok, no, está muy bien, solo quería saber qué hacíamos. O sea, yo estoy esperando, pero quería saber qué haces tú. ¿Sabes que tengo un Yoongi tamaño real en mi comedor? Bueno, mi mamá hoy trajo esto para ponérselo, porque se rehúsan a quitarlo. They don't want me to move it. They want me to keep it there. Entonces le compraron un gorrito de Santa. Fue de que fueron al dentista y de que, ¡mira lo que encontré! Me lo vendió un señor en un crucero. Y yo, eso chingona, you know? Están hablando con el servicio al cliente de qué bonitas cosas. ¿En qué les quiero ayudar? Ayer fue nuestro release day. Ayer abrimos la tienda y yo no les vine a platicar nada porque yo tenía mucho trabajo. Entonces, y también se me olvidó, quería por lo menos grabarles un clip así para que vean en el fondo cómo I'm like, you know, algo. Solo tuvimos un problema. Que no es, o sea, es un problema, o sea, tiene solución. Que es lo más importante, la parte más importante de un problema. Va a ser una chamba de copiar y pegar. Y lo bueno es que tenemos tiempo. Porque los envíos empiezan el 12 de enero. Entonces, tenemos más de un mes. Es lo bueno. Y ayer, en lo que corría todo, ya que como que medio se calmó, entre comillas. Se calmó, ya estaba agarrando un ritmo bien. A Meti y yo nos pusimos a generar envíos también, o sea, el tabulador de envíos a trabajar en países que no estaban dados de alta, pero que la gente ya nos había escrito diciendo, oye, alguien puso tal cual de que ojalá la otra tengan envío a tal lugar. Y le dijimos así de que, si te urge, en DM, pásame un código postal y te lo activo para ti, directo a ti, en lo que hago todo el país. Y así lo hicimos para un par de países, para Inglaterra y para Japón. Porque como podrán entender, pues no se nos ocurrió que teníamos que activar Inglaterra y Japón. Entonces, Japón todavía no acabamos, tristemente. Está todo el área de Tokio, o sea, todo el área metropolitana de Tokio, todo ese, ¿cómo se llaman? Se llaman, tienen un nombre, no son delegaciones, son otro nombre. ¿Prefecturas? Creo. Bueno, toda la de Tokio está hecha. En algunos países te deja como hacerlo todo tremendamente personalizado, o sea, a estado, llega hasta estados. O bueno, por lo menos en México son estados. En Japón, por ejemplo, prefecturas. ¿Prefecturas? I think so. Creo que sí. En otros son regiones y así. Y hay países que te dicen, no, todo el país tiene que tener un solo precio. O sea, una sola tarifa, pues. Y eso es un poco complicado. Entonces, pues bueno, es chamba. El primer día la hice sola, pero ya después Ahmed me empezó a ayudar. Entonces ponemos en videollamada, él me comparte su pantalla y hacemos los dos algo de que se necesita, ¿no? Yo normalmente voy checando los códigos postales. Él encuentra códigos postales sobre el mapa. Me dice, ok, necesitamos saber cuánto sale aquí, acá, allá. Y yo saco la cotización del envío y después promediamos. Y luego él asigna en el website, taca, 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 así Hackerman y bueno, así. Y una vez que ya empecé a trabajarlo con él, it became very fun, la verdad. Nos divertimos mucho. Por ejemplo, ¿sabían que en Japón hay una roca que se llama la Roca de Godzilla? Y está así que en medio del mar. Y de seguro cuando sube la marea parece que Godzilla está saliendo del agua. Está en una esquina de Japón, así bien lejos de todo. No se ve ni siquiera gente alrededor, o sea, de que, like, gente, me refiero a gente viviendo y demás. Pero, qué bonitas cosas, puede llegar a esa esquina, claro que sí. Cuando quieres que algo te traiga satisfacción personal, que tus esfuerzos, que puedas disfrutar, digamos, los frutos de tu esfuerzo y de tu trabajo, y que te haga sentir fulfilled y completa y lo que sea, vienen muchas preguntas de por qué y para qué. Entonces, estoy muy contenta que, después de tener la idea de qué bonitas cosas, me tomó un tiempo, pero eventualmente, o sea, unos meses, y con unos meses en el camino fue que dije, ah, por esto lo quiero y para esto lo quiero, o sea, entonces creo que ya teniendo esos bigger purposes, todo corre más fácil, I guess. Pero bueno, vamos a chambear. Ya hablamos 15 minutos, ¿cuarenta? De seguro yo voy a dejar lo que 6, pero sí. A
A ver, let's pop that indigo bitch. Es sábado de K-dramas en el Discord, entonces vamos a ver el penúltimo episodio de Strong Woman de Bongsoon. Pero de momento decidimos que para pre-show vamos a ver todo el Tiny Desk de Namjoon, así que claro que sí. Rolotas. It's so good to be back. This time as a solo. Last time I was in a team, but this time it's my first solo NPR Tiny Desk. So I'm truly honored.